Primera carta de Pedro, capítulo 1. Saludo. Yo, Pedro, que soy enviado de Jesucristo a anunciar su mensaje, saludo a todos los cristianos que viven como extranjeros en las regiones de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. De acuerdo con su plan, Dios el Padre decidió elegirlos a ustedes para que fueran su pueblo, y por medio del Espíritu Santo y de la muerte de Jesucristo, Dios los ha limpiado de todo pecado para que lo obedezcan. Deseo que Dios los ame mucho y les permita vivir en paz. Alabemos a Dios. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de la resurrección de Jesucristo ha cambiado totalmente nuestra vida. Por su gran amor, Dios cambió nuestra vida para que siempre estemos seguros de nuestra salvación y de que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo. Lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Ustedes confían en Dios, y por eso Él los protege con su poder, para que puedan ser salvados tal y como está planeado para los últimos tiempos. Confiar en Dios. Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Ustedes, aunque nunca han visto a Jesucristo, lo aman y creen en Él, y tienen una alegría tan grande y hermosa que no puede describirse con palabras. Ustedes viven alegres porque ya saben que Dios los salvará, y por eso confían en Él. Los profetas estudiaron con cuidado todo acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios, por su amor, les daría a ustedes. Antes de que Cristo viniera al mundo, su Espíritu les enseñaba a los profetas lo que Él debería sufrir aquí en la tierra, y también les enseñaba todo lo hermoso que sucedería después. Y los profetas intentaban descubrir quién sería el Mesías y cuándo vendría al mundo. Pero Dios les hizo entender que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para ustedes. Ese es el mensaje que les dieron a ustedes, quienes les comunicaron la buena noticia, y lo hicieron con el poder del Espíritu Santo que fue enviado del cielo. Esto es algo que los ángeles mismos hubieran querido ver. Por eso, estén atentos y piensen bien lo que van a hacer, para que siempre hagan lo correcto y confíen plenamente en que Dios los tratará bien cuando regrese Jesucristo. Vivan como hijos obedientes. Ustedes, antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían. Pero ahora
deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia Dios nos dice: apártense de la maldad, porque yo soy un Dios que odia la maldad. Dios es un juez que no tiene favoritos, y será Él quien decida si merecemos ser castigados o premiados, según lo que cada uno de nosotros haya hecho. Así que, si ustedes dicen que Dios es su Padre, deben honrarlo en este mundo todos los días de su vida. Porque Dios los libró de ese modo de vida que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que, para liberarlos, Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Esto es algo que Dios había decidido hacer desde antes de crear el mundo. Y Cristo apareció en estos últimos tiempos para bien de ustedes. Por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó y le dio un lugar de honor en su reino. Por eso, ustedes han puesto su confianza en Dios y están seguros de que Él les dará todo lo que les ha prometido. Ahora ustedes obedecen el verdadero mensaje de Dios, y Dios los ha limpiado de todo pecado, para que se amen unos a otros sinceramente como hermanos. Así que, ámense mucho unos a otros, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Dios les ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios. Y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo, pues la Biblia dice: todo ser humano es como la hierba, y su grandeza es como las flores. La hierba se seca y las flores se caen, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa palabra es la buena noticia que el Señor Jesucristo dio.